Es un concurso, es una competencia de robótica a nivel nacional para que todas aquellas escuelas, todas aquellas organizaciones que están desarrollando actividades de robótica con estudiantes, con jóvenes, puedan tener el espacio para mostrar lo que han estado desarrollando, las habilidades que han estado desarrollando en las nuevas generaciones, con la intención de que se despierten nuevas vocaciones científicas en las ramas de las ingenierías, las telecomunicaciones, la electrónica, la informática. Este evento se va a realizar el 7, 8 y 9 de abril aquí en la ciudad de Panamá y será a nivel nacional. Y la IG como una institución que está interesada en realizar el fomento de la robótica y la tecnología y de todo lo que es la tecnología innovadora, estamos interesados en participar y apoyar proyectos como estos, donde los jóvenes de primaria y secundaria van a poder aprender un poco más y desarrollar esta tecnología para poder implementarla posteriormente, cuando crezcan, vayan ya conociendo esta tecnología y poderla implementar. De hecho, en la actualidad, si podemos ver, muchos países están implementando esta tecnología. Dentro de poco, pienso yo que alrededor de 2 años, pues en China, en Japón, va a haber un robot en cada casa. Así que Panamá no se aleja de esta realidad y también vamos a utilizar, de hecho actualmente se está utilizando robots en carros, en celulares. La tecnología ya llegó a Panamá y nos toca de forma responsable como gobierno pues comenzar a implementarla, y la IG desde hace algunos años ha traído tecnología innovadora y está realizando transferencia de tecnología y de conocimiento a las distintas universidades que ustedes ven aquí reunidas el día de hoy, y también estamos realizando transferencia de tecnología y conocimiento a colegios como por ejemplo el Pan American School, que ya ha desarrollado sensores con computadoras para ayudar a personas con discapacidad, y también al San Agustín, y vamos a incursionar en otros colegios con la idea de desarrollar la tecnología.